En cuanto a recogida de aceituna. Durante las últimas semanas, el Ayuntamiento de Ingenio a través de la Concejalía de Agricultura ha estado repartiendo en la almazara municipal los envases de aceite elaborados esta temporada. Más de 8.000 kilos de aceituna han sido recogidos en esta instalación, lo que ha permitido repartir más de 2.000 botellas de aceite. En la presente campaña han querido participar unos 50 agricultores del municipio que se han acercado hasta la almazara con sus aceitunas para elaborar este gran producto de calidad. El concejal del área, José López, quiso recordar que hace tres años se recogieron más de 40.000 kilos de aceituna en nuestro municipio, una cifra récord. El año pasado, las condiciones climatológicas y las circunstancias no fueron favorables, por lo que prácticamente no hubo aceituna para elaborar aceite, pero este año se sí ha vuelto a abrir la almazara, porque la cosecha lo ha permitido. Eso es lo que veníamos buscando, promocionar nuestros productos, colocar nuestra identidad como le corresponde y como no puede ser menos. Y esa es básicamente la satisfacción, un año rentable en cuanto a que toda esta inversión que hemos hecho, todo este esfuerzo que hemos hecho en mejorar las instalaciones, pues nos permitan hoy posicionarnos mejor en el mercado. Entre un 15 y un 20% se destinará al Ayuntamiento de Ingenio para la promoción del municipio. También a través de ONGs, entidades colaboradoras y el mercado de la pasadilla se podrá tener este aceite bien posicionado y accesible. El mismo tras los pertinentes análisis, consiguiendo una máxima calidad, se ha envasado tanto en botellas de cristal de medio litro como en garrafas de 5 de color oscuro para conservar mejor el producto.